Ustedes saben que en 94 se levantaron en armas los grupos que pertenecen a los otziles, a los zetales, a los choles y ahora a los topalabales. Es un poco casi la misma, si vemos el mapa de la rebelión, es como casi la misma geografía de 1712, con excepción de los topalabales, que en 1712 no participaron, pero sí los choles, los zetales, los otziles, que en su gran mayoría, de 32 pueblos que habían en aquel entonces, 28 estaban levantados en la mano. Ahora, prácticamente todos los pueblos, unos dicen 15.000, otros 20.000, bueno, hayan sido 15.000 o 20.000, de cualquier forma es un levantamiento que pone en jaque al Estado mexicano. Estos acuerdos, para que se pudiese concretar, se hizo a través de un mecanismo que a veces es un poco complicado, sobre todo para los que gobiernan, porque no generalmente no están acostumbrados a escuchar, y menos cuando hay muchos reclamos, y el tono de los reclamos a veces no, bueno, son muy amables, ¿no? Porque si la opresión y los abusos y los excesos acumulados durante muchas generaciones, llega un momento en que estallan, explotan, pues para que vuelvan a un cauce de normalidad en cuanto al respeto y a las formas de plantear, pues hay un proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, este levantamiento, cuya guerra duró 12 días en términos de guerra, porque el gobierno de Salinas decretó un cese al fuego unilateral, dio paso a la negociación política. Es decir, que fue una guerra muy corta, con muchos muertos, eso sí, porque fue guerra de verdad, no fue nada más dispararse de un cerro al otro, que llegue la bala, sino hubieron muchos, muchos muertos. Fue realmente un levantamiento que marca un quiebre en la historia de México, porque los pueblos indígenas pasan como de ser peticionarios, de estar en la resistencia de varias formas, pasan a tomar la iniciativa política en el país. Es decir, se convierten en el sujeto social que políticamente es el más dinámico a nivel nacional. Los partidos políticos de izquierda, derecha, centro, de lo que sea, se acomodaron muy bien al statu quo de la sociedad mexicana y pues no planteaban ningún cambio, no hacían la diferencia. Y sí, estos movimientos que llegaron a 1994, ¿no? Para ello, bueno, les quiero mencionar, eso sí no me lo sé de memoria, que los acuerdos de San Andrés está compuesto por tres documentos que son el pronunciamiento conjunto que el gobierno federal y el EZLN enviaron a las instancias de debate nacional, así dice el documento. Y esas instancias de debate nacional pues son el Congreso. El Congreso se supone que ahí nos representan a todos los mexicanos y que ahí es donde se debate, se discute y se aprueba y se cambian las leyes. Entonces, para allá se enviaron. La segunda son las propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometieron a enviar a las instancias de debate y decisión nacional correspondientes al punto 1.4 de las reglas del procedimiento. Y el documento 3 son específicamente los compromisos para Chiapas del gobierno del estado y el federal y el EZLN, nunca son acuerdos unilaterales, siempre son el gobierno federal y el EZLN, correspondiente a las reglas también del procedimiento. Estos tres puntos emanaron de la primera mesa de derechos y cultura indígena.
Esto fue producto de mucha discusión, una serie de discusiones que se dieron a partir de unos diálogos en donde hay las partes, sentados no así como estamos nosotros, sino en mesas, de un lado el gobierno federal y el Estado, y del otro lado el gobierno, el DZLN, y en el medio la CONAI, la Comisión Nacional de Intermediación, que encabezaba don Samuel Ruiz García, reconocido por las dos partes. Y además la COCOPA, porque la COCOPA, la integraban los diputados y senadores, porque ellos eran los que daban garantías a ese diálogo y eran los que de alguna forma los responsables de hacer que estos acuerdos se cumplieran, se llevaran a la Cámara de Senadores y Diputados. Entonces, ellos también eran una especie de mediación, no eran parte del problema. Las partes están bien definidas, es el gobierno federal y su contraparte, el gobierno del Estado, juntos, y el gobierno y el ZLN. Cada una de las partes, tanto el ZLN como el gobierno federal, tenía sus asesores. Entonces, el ZLN tenía asesores que eran historiadores, antropólogos, ingenieros, de los pensadores, de los intelectuales mejor posicionados en México. Antonio García de León, por ejemplo, era el coordinador de los asesores del ZLN. Con él estaba también Carlos Payán Belver, que hoy falleció lamentablemente, el director fundador de La Jornada. Otro antropólogo que se llama Rivas, Peña Rivas, en fin, Gilberto López y Rivas, que también era parte de esta, es decir, Mercedes Olivera aquí en Chiapas, ¿no? Pues, también falleció, eran parte de los asesores del ZLN, y el gobierno federal pues tenía también su equipo de asesores, no tan reconocidos ni renombrados, pero conocedores de la política y de las leyes sobre todo, ¿no? Entonces es un diálogo que duró muchos meses, que inició aquí en la Catedral del Estado, en la Catedral de San Cristóbal, que la encabezaba por parte del gobierno federal de Camacho Solís, que era el comisionado para el diálogo y la reconciliación en Chiapas, así se llamaba esa comisión. Esa comisión murió, no sé si ahora todavía no existe un comisionado. Don Isaac Álvarez fue el último comisionado que se pasaba acá en Chiapas esperando en las veredas a ver si aparecía un zapatista, ¿no? Como si fuese venado o si fuese un armadillo ahí, pero porque el diálogo pues lo rompió el gobierno federal al no cumplir los acuerdos en su cabalidad en dos puntos esenciales: la autonomía de los pueblos indígenas y el que comunidades y pueblos fuesen sujetos de derecho público. Eso es muy importante porque significa que a la hora de discutir los presupuestos, los dineros de este país y de tomar decisiones, por ejemplo, sobre la extracción de minerales, no lo puede acordar solamente el gobierno federal a través de la SEMARNAT, sino también los municipios y las comunidades asentadas en donde están esos minerales. Eso es muy importante porque nos ahorraría muchos problemas como los que vivimos en algunas partes de Chiapas, como la sierra, donde incluso han habido muertos por defender estos recursos naturales, pero no se incluyeron en la reforma. Zedillo hizo un gran descubrimiento también en el mes de febrero, porque anunció quién era el subcomandante Mando. Dicen que se llama Rafael Sebastián Guillén Vicente, y él lo dijo, y el procurador de ese momento, que me parece era Carpizo, anunciaron que por fin dieron con el jefe
del STLN, que era un tal Rafael Sebastián Guillén Vicente, y ya dijeron dónde había estudiado, que era un filósofo oriundo de Tamaulipas, ¿no? Y ya lo presentan como que si hubiese sido una especie de Chapo Guzmán, ¿no? Cuando en realidad eso no era lo importante, porque en una guerra las partes cuando hacen un cese al fuego se respetan, ¿sí? Hasta que se rompe ese. Y con esta acción Zedillo claro que rompió el diálogo, y entonces a nivel nacional en muchos sectores de la sociedad mexicana surgió aquello de todos somos Marcos, ¿no? Que era un poco para ridiculizar lo que el presidente Zedillo había anunciado. ¿Qué es lo que se acordó? Yo les quiero leer, porque a veces pensamos que la Constitución, hoy, por ejemplo, en un juicio, están obligados por ley a que tiene que haber un traductor, un intérprete, que auxile a una persona Xochitl, Central, Ochoa, que le ayude a traducir. Sin un traductor no se realiza el debido proceso, como le llaman, es ilegal. Entonces están obligadas las autoridades estatales y federales a utilizar traductores e intérpretes. Creo que muchos de ustedes se dedican a eso, ¿no? Pero fíjense ustedes que la Constitución del 5 de febrero de 1917, que por la que hoy celebramos con un día de asueto, el día 5 de febrero, decía en su artículo 4, porque el artículo 2 de esa Constitución se refiere a la esclavitud, ¿sí? Señala que todos los hombres, que en la República Mexicana está prohibida la esclavitud, y todos aquellos que tienen esa condición en otro país, al ingresar a territorio mexicano, adquieren la libertad. Eso se debía a que, bueno, habían personas que no eran propiamente esclavos en el país, pero sí estaban sujetos por deudas que eran de semi-esclavitud, pero sobre todo porque en nuestros vecinos de los Estados Unidos sí había esclavitud, y muchos, aquí no llegaron, pero en los estados del norte, muchos esclavos se fugaron de los Estados Unidos y se refugiaron en territorio mexicano. Entonces, prácticamente quienes entraban aquí, al amparo de este artículo de la Constitución, adquirían su libertad. Pero el artículo 4, que se refiere a la nación mexicana, decía: la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Y ya luego se va, que todo el mundo tiene derecho a tener los hijos que quiera y demás. Pero ustedes saben que esta ley, pues primero es muy limitada. No reconoce, dice, los pueblos indígenas, pero no reconoce como a los pueblos que estaban a raíz de estos acuerdos de San Andrés, se reformó el artículo 4, que se convirtió, porque no hay esclavos aquí, que se convirtió en el siguiente texto, el artículo 2: la nación mexicana es única e indivisible. Aquí nos están diciendo que la autonomía, por eso ponen única e indivisible, porque no va la autonomía, no cumple con ese principio de la autonomía. La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización.
y conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Como verán ustedes, aquí hay varios elementos que no existían en la Constitución de 1917 y que le van a dar una mayor personalidad jurídica y un mayor reconocimiento político y jurídico a los pueblos indígenas. De ahí se derivan todos esos acuerdos de los juzgados de paz, de la obligación de jueces y agentes del Ministerio Público, fiscales, de contar siempre con traductores e intérpretes. Claro que de repente uno se entera por las noticias de personas que han sido juzgadas y no saben de qué les juzgaron, porque ni entendieron ni les explicaron en su lengua materna. Así habla el castellano, están obligados a explicarles, a juzgarles también con su lengua. Esto, que es un avance parcial, vamos a decir, porque no les concede. Ahí dice pues que la autonomía sí, pero el país es indivisible. ¿Qué quiere decir? Que los pueblos solamente pueden decidir sobre los asuntos de su pueblo, pero el subsuelo y todo lo demás queda a cargo del Estado mexicano. Entonces, esto es producto de los acuerdos de San Andrés. Cuando se aprobaron en el 2001, porque fue el presidente Fox, porque Zedillo no envió la iniciativa como lo acordaron al Congreso, no envió estos acuerdos. El presidente Fox envió una iniciativa para reformar este artículo, esta constitución, pero con limitaciones. Entonces hubieron estados como Chiapas, Oaxaca, que se inconformaron, sus congresos estatales y los gobiernos estatales se inconformaron porque los acuerdos de San Andrés no se cumplieron tal y como lo habían acordado. Claro, las leyes son diferentes a los acuerdos políticos, pero para eso están los abogados y todos los especialistas en derecho, para que con lo que llaman la técnica jurídica los puedan convertir en ley, ¿verdad? Pero no fue, no se cumplieron los acuerdos de San Andrés porque los pueblos indígenas no son sujetos de derecho público. Y además, sí se ha ampliado el. Sí se ha ampliado. Estaría. Hasta que se conmovieron. Porque antes de tomar el micrófono, mi carpeta o el agua. Me da una oportunidad de usar mis apuntes. Bueno. De cualquier manera, hay un avance en esta ley que marca una diferencia. Algunos miembros de la COCOPA dicen que estos acuerdos de San Andrés ponen en el centro del debate nacional el tema de los pueblos indígenas. ¿Por qué no estaban? Los indígenas hasta antes de estos acuerdos y antes del 94, pues solamente eran parte del paisaje, estaban en los cuadros, en las pinturas y en los discursos, ¿no? Porque los políticos
venían y se vestían, los vestían y se vestían, se dejaban como se visten los pueblos, en sus trajes tradicionales, ¿no? Ahí al patrocinio, bueno, el patrocinio se resistía un poco, pero ahí está de chamula, ¿no? De japaneco, Absalón, ¿no? El general que más crímenes cometió en contra de los pueblos indígenas, el que más abusos permitió en contra de los pueblos indígenas, pues vestido de chamula, de pedrano, ¿sí? Eso era para ellos lo indígena, lo folclórico, ¿verdad? Qué bonito, decía don Ángel Robles Ramírez, que en paz descanse, qué bonito cuando se hizo el Congreso Indígena, qué bonita la costumbre de los pueblos indígenas, sus trajes, su lengua, su cultura, ¿sí? Pero no se referían a las condiciones políticas, a las condiciones de opresión que padecían los pueblos, a la escasez de inversión pública en beneficio de los pueblos. Hay que decir que después del levantamiento, bueno, yo no creo que por los acuerdos de San Andrés el tema de los pueblos indígenas se haya convertido en un tema nacional. Así como ahora discuten si se cambia o no el INE, si se toca o no se toca el INE, es un tema que a todo mundo atrae. Así, en el 94, el tema de los pueblos indígenas se convirtió en un tema nacional, y no solo un tema nacional, sino en un tema internacional. San Cristóbal de las Casas era un pueblo sí conocido, más o menos a nivel nacional, no era así como la gran ciudad colonial, como dicen ahora. Era un pueblo que algunos turistas la conocían, algunos empresarios de turismo la conocían porque llegaban uno que otro turista aquí. Pero no es la ciudad que es ahora conocida. En el 94, porque fue San Cristóbal la ciudad más importante que tomaron los rebeldes, San Cristóbal se convirtió en una ciudad de proyección internacional, ¿sí? Y además, cuando los diálogos comenzaron aquí, en San Cristóbal, se tomaron la foto. El obispo Samuel Ruiz García por fin se convirtió también en un personaje internacional, acosado, hostigado sistemáticamente por el gobierno federal y también por la jerarquía eclesiástica, pero con esto logró, digamos, también una proyección de su labor evangélica al convertirse en el mediador. Pues eran sus feligreses, muchos de los que andaban armados, no podía él condenarlos porque... pues condenarlo significaba perder a parte de su feligresía, ¿no? Entonces, pues ¿dónde está la diócesis de San Cristóbal? Pues entre los celtales, los choles, los tocolabales, los otziles, ahí están sus feligreses, sus ovejas. Y entonces sus ovejas de pronto se levantaron en armas y pues tuvimos que desconocerlas. Entonces, ese levantamiento del 94, el que pone a los pueblos indígenas en la escena nacional y los quita, metafóricamente, de las paredes donde estaban colgadas, de los discursos de los políticos, de todos los niveles, cuando hacían referencia a los pueblos indígenas, sí, pero solamente era en el discurso, porque los pueblos indígenas no estaban representados en las cámaras, por ejemplo. Tampoco eran jueces, ni tampoco hay muchos que digamos, fiscales. Ahora hay un fiscal de justicia indígena que es un tzotzil. Una desgracia sería que fuese un hablante de castellano, ¿no? Pero bueno, todos esos cambios que hoy vivimos, incluso la institución que hoy, en donde hoy nos encontramos, es producto de esos acuerdos de San Andrés. Pero no fue por obra y gracia, así como tampoco la Constitución de 1917, no fue por obra y gracia de las élites políticas, de los grupos políticos, que siempre los ha habido, sino es gracias a esa revolución, producto de esa revolución, que aunque no triunfaron los sectores indígenas, populares y campesinos, sí están incluidas sus demandas
en esta nueva constitución, la jornada laboral de 8 horas, el salario en metálico, porque antes podían trabajar de que salía el sol o un poco antes, hasta que el sol se metía, porque ya no se veía trabajar, sobre todo en sociedades como estas. No se les pagaba en metálico, se les daba en especie, y carecían de libertades los pueblos, ¿no? Aquí San Cristóbal, bueno, tiene una historia muy particular en relación con todos estos excesos y abusos. ¿Qué quiero decir con esto? Que este cambio en la Constitución, que a pesar de que podemos decir que hacen falta, ¿por qué? Porque falta el principio de que las comunidades, los pueblos deben ser sujetos de derecho público para que los pueblos y las comunidades sean las dueñas reales de los territorios en donde están asentados, ¿sí? En donde que no sean, digamos, sujetos de todas estas agresiones, porque miren, aquí en Chiapas hay muchísimos minerales, ¿no? En todo el territorio y sobre todo en los altos, Chamula, en Chamula dicen que hay hasta oro, y no es así que de pronto vayan a venir las empresas canadienses, norteamericanas, y empiecen a extraer todos esos minerales. Yo tengo un amigo que hizo una investigación precisamente para ubicar en dónde están los minerales, los altos y la Sierra Madre. Por eso la Sierra Madre no es una casualidad que haya comenzado allá, porque la Sierra Madre está llena de minerales, ¿no? Que ahora diferentes industrias la necesitan. Pero esto no es producto de la buena fe del presidente Fox, ni de los diputados, de los senadores, ni de las élites políticas. Fíjense ustedes que las clases políticas de este país han cuidado muy bien, porque las clases políticas de izquierda, derecha, la que ustedes quieran, han cuidado muy bien que desde el siglo XIX y el siglo XX, ellos mantienen el control del poder. En el siglo XIX, los que hicieron la independencia, pues eran los criollos. Ellos fueron los descendientes de aquellos españoles que vinieron a conquistar y a someter acá. Algunos vinieron a colonizar, pero sus descendientes son los que iniciaron la independencia. Pues don Miguel Hidalgo era un criollo, ¿no? Iturbide era otro criollo. Guerrero no, Guerrero era un afrodescendiente que en 1829 ganó la presidencia, no muy claramente, pero la ganó porque era un nombre muy popular, y en 1830 lo asesinaron. Siendo presidente de la República, se levantaron en armas en contra de él, Antonio López de Santana, lo aprendieron y lo fusilaron. A Vicente Guerrero, a Vicente Guerrero le decían el negro, ¿sí? los criollos de la época, de principios del siglo, le decían el negro, porque era, no es como lo pintan en los libros de texto o en las pinturas, el hombre estaba más negrito de lo que aparece ahí en eso, ¿no? Entonces, pero no era blanco, ¿sí? Los blancos lo ejecutaron, lo mataron. Bueno, entonces ellos han cuidado. Y la reforma, aunque estaba Benito Juárez, un zapoteca, historia ya se conoce, está al frente de todo este movimiento, pero si ustedes ven, está rodeado de aliados y amigos que todos son criollos también, ¿sí? Y don Benito Juárez se formó en una escuela de jurisprudencia en donde enseñaban el derecho que nació en Roma, pero no el derecho de los pueblos indígenas. Entonces, don Benito Juárez encabeza como un liberal, ¿sí? Alguien que pensaba como blanco y actuaba como blanco. Porque si ustedes van a Oaxaca, no quieren a don Benito Juárez, los zapotecas, porque las leyes que promovió fueron leyes que despojaron a muchos pueblos indígenas. Entonces, no porque fue don Benito Juárez un hombre indígena, actuó en consecuencia de su origen,
No, él fue un liberal, adquirió, se hizo del pensamiento de los blancos y bueno, así llevó adelante la reforma, las leyes de reforma, que son las leyes que van a, eso sí, fundaron este país. Eso, Benito Juárez es el fundador de lo que es la nación mexicana, nadie más, porque él es el que le da orden, el que crea las leyes que finalmente van a definir el ser de lo mexicano. Y después, bueno, don Porfirio, que también tenía raíces indígenas, pero don Porfirio se afrancesó. Además, las fotos que vemos parecen francés y no mexicano, ¿no? Tenía sus largos bigotes y todo, pero los que ganaron la revolución también vienen de esa misma tradición. Los sectores populares fueron ejecutados, fueron asesinados, unos antes y otros después. Emiliano Zapata, Francisco Villa y otros que representaban. Con ellos estaban los indígenas, estaban los obreros, algunos, no todos, porque los obreros estaban más con Carranza. Y de nueva cuenta ellos vuelven a controlar el poder. Los pueblos indígenas ya están aquí, dicen, no, somos, se reconoce la pluriculturalidad ya desde 1917, pero no están representados en la vida política. De 1917 al 94 hay un gran cambio, pero también hay grandes luchas que se dan entre el 17 y el 94. Grandes luchas de los pueblos indígenas que están de alguna manera invisibilizadas, como se dice ahora, porque sabemos muy poco nosotros de quién fue don Erasto Urbina, pero más que saber quién fue, qué hizo don Erasto Urbina. Erasto Urbina era un hombre que hablaba celtal tzotzil, que era hijo de una mujer de Huistán tzotzil y de un mestizo de acá, pero él fue director de lo que ahora es la Secretaría de Desarrollo Sustentable, no sé qué, la CEPI, como se llama. Le han ido cambiando el nombre para irle quitando su esencia indígena también a esa secretaría, hasta irla casi desapareciendo, ¿no? Él fue director de eso, fue diputado, fue presidente municipal de esta ciudad, y el apodo con el que se referían a él, su lucha principal fue contra Alberto Pineda. Ese fue su principal oponente, el que lo quiso asesinar en varias ocasiones. Le decían el chamula a don Erasto Urbina. No creo que le haya dado mucho problema a él, porque los chamulas eran como el pueblo más donde él desarrolló una labor de creación de escuelas, de formación de maestros bilingües, como les llaman ahora, pero que se convirtió en una élite política también para disputarle a los mestizos de la ciudad el control de su propio pueblo. Entonces, en los caminos, en Chamula, hay imágenes de don Erasto Urbina desde la madrugada ahí parado, donde están abriendo los caminos a fuerza de coa, de picos y demás. No habían las máquinas que ahora contamos, ¿no?, para los caminos. Entonces, él estaba la facultad de derecho, que es ahora, estaba cerrada, la habían cerrado, y él es de los que ordenó que se abrieran estas escuelas. Es el cardenista, el que aplica la política indigenista de Lázaro Cárdenas aquí en la región de Los Altos, y su aplicación, las leyes del cardenismo, las medidas del cardenismo, no fueron aplicadas así como hoy ustedes podrían pensar, pues que como es la presidencia de la República, la cordena, se aplica. No, don Erasto Urbina sufrió atentados, sufrió agresiones de los ladinos de la ciudad, ¿sí? Atentaron contra su vida. Muchos pueblos compraron sus tierras, sus propias tierras que le habían sido despojadas
o en la época de la Reforma, o en el Porfiriato, y las compraron. Otros las recuperaron, porque don Erasto Urbino los organizó para la recuperación de sus tierras. Los organizó aquí para trabajar en la ciudad. Creó el sindicato ese de trabajadores indígenas, que a la larga se convirtió también en otro enganchador. Pero en sus inicios, el sindicato mediaba entre el patrón y los trabajadores que se iban a las fincas cafetaleras del Soconusco. ¿Por qué? Porque antes había aquí en la ciudad unos señores que se llamaban enganchadores. Su nombre profesional es alimitador, sí, es un nombre elegante, pero eran unos enganchadores que tomaban presa a los indígenas que venían a la ciudad, que tomaban unos tragos o que no los tomaban, los encarcelaban, pagaban su multa y ya quedaban comprometidos a engancharse. O iban a los pueblos y también adelantaban dinero para que se fueran a trabajar las fincas cafetaleras en condiciones evidentemente inimaginables para nosotros, ¿no? Estamos protegidos por muchas leyes y además, más que protegidos por las leyes, hay todo un proceso organizativo de los pueblos indígenas y de los trabajadores. Es que no basta la ley, hace falta la organización. Esa etapa de don Erasto Urbina, no la voy a mencionar en su totalidad, pero es muy importante como parte de esta gran historia de los pueblos indígenas. Pero la historia reciente, fíjense que una curiosidad, una casualidad, el día que le llaman del Vaticano a don Samuel Ruiz García, el 14 de noviembre de 1969, le llaman a don Samuel Ruiz García del Vaticano para decirle: oiga, fíjese que usted va a ser el obispo, ha sido nombrado obispo de San Cristóbal de las Casas. Ni idea tenía don Samuel de qué cosa era San Cristóbal de las Casas, porque vivía en Guanajuato, ¿no? Ese mismo día falleció don Erasto Urbina. ¿Qué es lo que encontró Samuel Ruiz cuando vino acá? Samuel Ruiz era un hombre conservador, porque en Guanajuato estaba la cuna de los conservadores. Era un cura conservador y como obispo venía también con esa idea. ¿Pero qué se encontró aquí? No se encontró a los empresarios, a los grandes agroganaderos que estaban en su región. Se encontró que sus feligreses eran muy pobres, sufrían muchos abusos de un sector de también de sus feligresías, porque todos estos de la ciudad siempre han sido también católicos, apostólicos y romanos, ¿no? Pegan con la derecha y se golpean el pecho en la iglesia el fin de semana para expiar sus pecados con la izquierda. Ah, y entonces don Samuel comenzó a recorrer su territorio, pero encontró a los indígenas movilizados. No los encontró inermes, sentados. ¿Por qué? Porque la herencia de don Erasto Urbina era esa movilización, era esa organización de esos pueblos indígenas, sobre todo tzotziles y tzeltanas. Y es a donde empezó Eduardo Flores Ruiz, un monseñor, lo hizo recorrer su territorio. Entonces ahí fue cambiando la idea que tenía del Evangelio y de su feligresía don Samuel. Entonces, porque muchos dicen: don Samuel es heredero de Fray Bartolomé. No, don Samuel, en mi opinión, es heredero de don Erasto Urbina. Claro que don Erasto no era un cura, no era nada, era masón, más bien, ¿no? Don Erasto Urbina era un maestro masón. Y entonces eso es lo que va a hacer cambiar a don Samuel. Y pasando el tiempo, en 1974 el PRI entraba en crisis. Hay un gran acontecimiento en México que es 1968, que es la represión a los estudiantes en la Ciudad de México, en Puebla, en Monterrey. Cometido un acto cometido por el presidente Díaz Ordaz,
y su secretario de Gobernación, que era Luis Echeverría. Ese movimiento del 68, ¿qué hizo? Como que abrir una realidad que estaba oculta, que la Revolución Mexicana no era ni popular, ni campesina, ni democrática, sino era una revolución que había posicionado a la burguesía y que el pueblo pues estaba despojado de algo que era muy importante. Sí, le entregaron la tierra a muchos pueblos, a otros no tanto, pero estaban despojados de libertad y estaban despojados de democracia, ¿sí? Y entonces los jóvenes que luchaban en las ciudades, principalmente jóvenes universitarios, aunque también estaban los normalistas, en Guerrero estaba Genaro Vázquez, que ya se había levantado en armas. Luego Lucio Cabañas, que también se levantó en armas desde el 67, un maestro rural normalista, en Ayotzinapa, justamente, ahí estudiaron. Ya se había levantado en armas, ya estaba en las montañas de Guerrero, luchando con las armas en la mano, decía él. Y después del 68, cuando la represión a los jóvenes, ustedes saben que los jóvenes no son el futuro, como dicen los políticos, los jóvenes son el presente. Y cuando tocaron a los jóvenes, esos jóvenes son, tienen fortaleza física porque son jóvenes, tienen vigor. Y los jóvenes quieren libertad. Los jóvenes querían democracia. Decían prohibido, prohibido. Física porque son jóvenes, tienen vigor. Y los jóvenes quieren libertad. Los jóvenes querían democracia. Decían prohibido, prohibir. Se querían vestir como les daba su regalada gana, con el cabello largo. Y entonces las mujeres ahí están también, luchan por la libertad, en ese tiempo la lucha de las mujeres era por la liberación sexual, es decir que un joven y una joven podían tener relaciones sin ir al matrimonio, sin ir al altar, sin ir al matrimonio, es decir la unión libre, y eso pues era un reto a una sociedad dominada por una ideología clerical, ¿sí? Y claro, los jóvenes no tenían acceso a los empleos, al poder, sino se hacían priistas. Por eso en muchos pueblos indígenas de aquí dicen, pues que somos priistas desde que nacimos, ya somos priistas. Y mi papá era priista, y mi abuelita era priista, y mi bisabuela también era priista. No, y además católico. Pero esa desgracia se acabó. Se acabó, empezó a acabarse en el 68 y el PRI empezó a tener crisis. Crisis por todos lados. Y al presidente Echeverría le pareció que los pueblos indígenas que ya empezaban también a alborotarse, y los pueblos indígenas, ¿por qué? Porque los jóvenes estudiantes se fueron, dicen, vamos a irnos a organizar entonces al pueblo. O sea, la represión no los doblegó, sino al contrario, los radicalizó. Y se organizaron movimientos armados, movimientos no armados, y se fueron a los pueblos. Se fueron a los centros industriales para organizar a los obreros. ¿Sí? En Monterrey, en Coahuila, pero también vinieron a Chiapas. Aquí los primeros guerrilleros vinieron huyendo de allá, del centro de México, y se fueron a meter a la selva, lugar en donde no conocían los pueblos indígenas que estaban ahí, no sabían qué cosa era un movimiento armado, y a veces hasta según las crónicas, a los primeros que vinieron en la selva de las Fuerzas de Liberación Nacional, de donde surgió después el EZLN, los denunciaron los de la misma comunidad. Porque eran hombres raros, ¿no? Es como ahora si vemos hombres armados, seguro son delincuentes de algún cártel de drogas,
En aquel tiempo, pues, y bueno, los ejecutaron y todo lo demás, pero vinieron todos. Y en 1974 también, la Iglesia Latinoamericana adopta esta filosofía de la teología de la liberación. La teología de la liberación lo que plantea es evangelizar a los pobres para liberarlos. Y entonces esa teología de la liberación les enseña la realidad. Les hablan de la opresión, de la explotación. Les enseñan a organizarse en cooperativas de producción, en política. No solo es la palabra de Dios, sino también es la palabra que libera, que enseña y que organiza. En toda América Latina, de hecho, don Samuel Ruiz lo tomaron preso en Colombia. Bueno, no preso, porque preso es que te lleven a la cárcel y todo. Los retuvo el ejército, a él y a otros obispos en Colombia, porque en Colombia había una guerra y el ejército siempre estaba combatiendo a quienes pensaban diferente. Y entonces los tomaron, los retuvieron a ellos ahí por varios días, ¿no? Entonces las cosas estaban cambiando a nivel latinoamericano y, para no decir, a nivel mundial también. Pero aquí en México, el presidente Echeverría dijo, bueno, antes de que esos guerrilleros, esos comunistas rojos, contrarrevolucionarios, enemigos de la paz, vayan a estos pueblos, los vamos a organizar para controlarlos políticamente. Entonces dice, vamos a realizar congresos indígenas. Y se realizaron congresos indígenas, no solamente en México, también en Latinoamérica. El de Pátzcuaro fue el más importante aquí en México, en Oaxaca, en Chiapas. En Chiapas se programó un congreso en 1974 y el gobernador Manuel Velasco Suárez, el abuelito de este otro que estuvo acá, porque en Chiapas para ser diputado hay que tener un primo o un pariente diputado. Para ser gobernador hay que tener también un ancestro que haya sido gobernador, ¿no? No, la cosa es tan grave en Chiapas que, por ejemplo, cuando mi hija quiso estudiar medicina en la UNACH, yo trabajo en la UNACH, le preguntaron, ¿hay algún pariente en la familia que ya sea médico? Fíjense, a ese nivel. Si no hay, entonces, ¿tú para qué quieres ser médico? Si no vas a entender nada, ¿no? Entonces, pero eso es parte de ese sistema de dominación, de control de quién entra y quién no entra, incluso a la universidad. Pero bueno, ella de todas maneras pudo entrar. Le pidieron al gobernador Velasco Suárez, se le ocurrió pedirle al obispo Samuel Ruiz García que organizara el Congreso Indígena. Y entonces, don Samuel Ruiz García, que sí tenía trabajo en los pueblos indígenas, en Bachajón, en todo, en la selva, en todos lados, ¿sí?, tenían ellos trabajo y además tenían legitimidad, aceptación. Eran los únicos a los que los indígenas creían. A los funcionarios no, porque decían, no, es que el sí vino un funcionario, dice, pero pasó en la banqueta, ahí en la carretera, ahí por ejemplo en Bachajón, cuando va a Bachajón, ya ven que la carretera está ahí a medio pueblo, se paró aquí y nos habló desde ahí, no se bajó ni nada. Así eran los funcionarios, ¿sí? Eran comerciantes también, muchos de ellos. Entonces, ¿cómo los pueblos indígenas, que ya en ese momento se estaban como organizando y estaban como tomando conciencia de su condición, cómo iban a creerle a un gobierno que no tenía ninguna relación con ellos? Entonces don Samuel ahí pone a curas y monjas y agentes de pastoral a la organización. Empiezan en mayo de 1973 a organizar algo que le llamaban ellos precongresos.
En toda la selva, en todas las regiones indígenas se hicieron precongresos. Los que más se organizaron es en la región celtal, desde Bachajón y en la selva Lacandona. Se realizan precongresos en donde las comunidades expresan sus opiniones, sus sentimientos, sus peticiones, sus demandas, sus sufrimientos, que son escuchadas, se escriben documentos, se traduce, fíjense ustedes, la reforma agraria, la ley de reforma agraria al celtal, al tzotzil, al chol y al tojolabal. Ya desde entonces se traduce como una necesidad. Alguien podría decir, ¿y quiénes leían el chol, el celtal? A lo mejor muy pocos, pero es muy importante, porque de unos pocos se hacen unos más grandes grupos que leen en su propia lengua. Entonces comienzan las discusiones, las asambleas, los acuerdos, y llega la fecha del congreso, del primer congreso indígena y único, porque luego ya no hubo otro. La discusión, ¿dónde se va a hacer el congreso indígena? ¿En el territorio indígena o en el territorio mestizo? Bachajón era una propuesta, la otra propuesta era San Cristóbal. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijeron? Lo vamos a hacer en San Cristóbal, el corazón de los mestizos, para que los mestizos escuchen nuestra palabra, ¿no? Entonces, bueno, el congreso se realiza los días 13, 14 y 15 de octubre de 1974, bajo cuatro ejes, que eran los que más le afectaban a los pueblos en 1974, dicho por ellos, no por el gobierno ni por los organizadores del congreso. Es tierra, en primer lugar, denunciaron despojos, que ganaderos les habían invadido sus tierras, que pueblos que tenían títulos primordiales de la época colonial y les habían despojado sus tierras, pueblos que les despojaron en la época de la Reforma o el Porfiriato. Y ese era el principal, unos que les habían devuelto una parte y reclamaban lo que llamaban la complementaria en la petición. Ese era el problema más importante para los tzotziles, los celtales, los choles y los tojolabanes. Ese era el centro del problema. Pero no solamente era eso, también era el comercio. El comercio, ¿por qué? Porque los indígenas decían, es que nosotros vendemos barato y compramos caro. ¿Quiénes eran los comerciantes en los pueblos indígenas? Pues los mestizos. Generalmente eran los mestizos. Por eso, si ustedes van a Bachajón o van a Yajalón, los mestizos o chilón hablan celtal. ¿Por qué? No porque les parezca muy importante hablar esa lengua, sino porque en su misma lengua les robaban sus productos, les pagaban lo que querían por sus productos. Yo todavía vi en una práctica de campo que me enviaron en la universidad, vine aquí al mercado José Castillo Telmas, que no era así como está ahorita, había un estacionamiento y todo, eran mestizos todos los que vendían, y los indígenas de repente llegaban a vender que si gallinas, que si huevos, y entonces yo me paré e incluso lo grabé, el diálogo que se dio entre una mujer indígena, tzotzil, y una mestiza, por el precio. La mujer le decía un precio, la vendedora otro, y al final la mujer agarró y le quitó la gallina y le aventó lo que ella quería pagar. ¿Qué le quedó a la mujer indígena? Recoger lo que le dejó. O sea, eso era. Y ustedes, si nos metemos más allá, a Bachajón, a Chilón, a todo, y se me venden un kilo, pero es incompleto. Y cuando yo vendo, mi kilo es más de un kilo. ¿Y quién
podía intervenir por ellos? Nadie. Jueces, ministerios públicos, todos confabulados para que se cometieran ese tipo de crímenes. Bueno, se hace el Congreso Indígena con base en estos dos, y el de salud, porque decía, nosotros queremos que se reconozcan y se respeten nuestros conocimientos, que nuestra medicina también sea respetada, porque a los médicos indígenas que tenían conocimientos de herbolaria los acusaban de brujo y hasta los metían a la cárcel y los mataban en muchos pueblos. Se puede hacer todo un trabajo de investigación para documentar eso. Queremos que nos clínicas con medicinas, clínicas y medicinas, porque donde había clínicas no había medicinas. Y los indígenas se morían por enfermedades curables. ¿Por qué? Porque no habían médicos, y cuando habían médicos ni llegaban a trabajar y no habían medicinas. Bueno, hay una bola de denuncias. El que quiera conocerlos, están los acuerdos de San Andrés, están publicados en, los acuerdos del Congreso Indígena están publicados en una revista que se llama Anuario del Instituto de Chiapaneco de Cultura, que publicó Jesús Morales, que fue participante en ese congreso, los publicó ahí en un anuario, no recuerdo exactamente el año, pero ahí están todos los acuerdos que se tomaron en todos estos y los problemas como los plantearon. Y el cuarto era la educación, porque dice, el maestro, la escuela castellaniza, hace que nuestros niños se avergüencen de nuestra lengua, que se quieran ir de aquí. El maestro es bolo. El maestro no solamente es bolo, vende alcohol. El maestro nos pide, nos exige que les demos de comer. El maestro viene dos o tres días y se va. ¿Sí? Maestros abusivos, ¿sí?, en las comunidades. Hay también toda una serie de denuncias ahí en el Congreso. Y después de este Congreso, en donde estuvieron 1.230 delegados de 327 comunidades representadas ahí discutiendo y acordando. Estuvo el obispo Samuel Ruiz García, llegó el gobernador Velasco Suárez, Ángel Robles, el otro Pablo Ramírez, y estaban también antropólogos como Antonio García de León, Mardonio Morales, que era un jesuita, Jesús Morales, que era aspirante a cura en ese tiempo, y monjas, cuyos nombres no es necesario mencionar, estuvieron todos. Y habían traductores en chol, en celtal, en tzotzil, tojolabal. Esos traductores, ahí andan vivos algunos, se prepararon, lo prepararon los antropólogos, porque eran lingüistas los antropólogos, los prepararon. No es que nada más me siento acá con mi amigo y que habla tzotzil y ya me va a traducir así, no, está preparado para traducir. Porque traducir no es nomás entender literalmente lo que están diciendo, sino es todo un discurso, una comprensión. Entonces habían traductores que auxiliaban ya desde el 74. Ese procedimiento se va a repetir también en el 94. Ahí van a haber traductores, ¿sí?, preparados. Ese mismo proceso, ¿por qué? Porque cuando se lanzaba una propuesta y un acuerdo, se tomaba, los zapatistas decían, vamos a ir a consultar, y llegaban a sus comunidades, a sus pueblos, a consultar si estaban de acuerdo o en desacuerdo. ¿Sí? Entonces, esos ejercicios del 74, no es que se tiraron al saco roto,
es parte del aprendizaje de los pueblos. Es un largo aprendizaje de los pueblos para que nosotros estemos sentados aquí cómodamente, hablando de esos temas. Como producto de eso vienen, pues, las organizaciones de izquierda y sobre todo esos jóvenes que querían cambiar el mundo, a punta de balazos unos, a bombazos otros y organizando otros, cada quien, porque hubo muchas tendencias, crearon organizaciones. Ahorita ya quedan solo como caricaturas de esas organizaciones porque se dedican a todo menos a luchas por la transformación. La Unión de Uniones, que luego se dividió en 100.000 organizaciones, la CIOAC, la OCES y otras pequeñas, estas eran de nivel estatal. ¿Cuáles eran sus demandas? Pues las que surgieron del Congreso Indígena. Entonces, se avanzó muy poco, pero hay un acontecimiento, lograron la tierra, los pueblos, con sus organizaciones, lograron, la gran mayoría logró sus tierras. Por eso ustedes ven que ahora las organizaciones no demandan tierras. No tienen como una demanda la tierra. ¿Por qué? Porque ganaron. Ganaron las tierras. Se las repartieron. Las invadieron, las conquistaron, como haya sido. Pero más de 4 millones de hectáreas se hicieron ejidos y comunidad. Es decir, ganaron. Hay un triunfo de todas estas organizaciones. ¿Sufrieron? Claro, encarcelamientos, persecuciones, represión, pero soportaron, resistieron y lograron avanzar. ¿Qué es lo que seguía faltando? Libertad, porque la tierra no es libertad, la tierra es un elemento en ese momento económico que permite tener dónde cultivar una tierra que nos va a dar alimentación. Pero falta la libertad, falta la democracia. El PRI ganaba en Chiapas con el 101% de los votos. Es decir, votaban más de los que habían en Chiapas, del padrón electoral. Chiapas era el reservorio así del PRI. Pero se fue acabando. Y en el 89 y el 91 ocurrieron dos acontecimientos internacionales que van a tener un impacto aquí en Chiapas. La caída del muro de Berlín, que decían ustedes que tiene que ver esa gran barda, ¿no?, que dividía Berlín Oriental con Berlín Occidental, cayó, lo tiraron pues, el muro de Berlín, y desapareció la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. ¿Cómo impactó aquí? Pues todas estas organizaciones campesinas, indígenas y las organizaciones de izquierda, lo que llegaban a ofrecer, y en la iglesia también, de la teología de la liberación, lo que ofrecía era el socialismo. Pero si el socialismo se derrumbó, vamos a decir, con esos dos acontecimientos, ¿qué pasó aquí? Pues que quedaron sin discurso, sin propuesta. Entonces surgen otro tipo de demandas, empiezan a tener otro tipo de demandas y la iglesia adquiere un mayor protagonismo, porque la iglesia no puede proponer abiertamente el socialismo, pero sí puede proponer otras cosas, como la libertad, la lucha por la libertad, la lucha por la dignidad de las personas, la lucha por los derechos humanos. Ahí surgió el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, por iniciativa de don Samuel, y por los derechos culturales, y también por el comercio. Es decir, las demandas cambiaron, ya no son estrictamente materiales, sino son intangibles, inmateriales. Tiene que ver con el ser, con la persona, ¿sí? ¿La dignidad? ¿Qué es eso de la dignidad? Se formó en Amatán un comité para la libertad y la dignidad.
del pueblo de Amatán, y otro en Palenque, que lo dirigían los sacerdotes, eran los ideólogos de eso. Porque la izquierda, ¿qué hizo la izquierda? Desapareció a los indígenas. A los indígenas los hizo campesinos. Si ustedes revisan todas las discusiones y los debates en los 70s, desaparecieron los indígenas. ¿Sí? Y el debate era si será que estos campesinos van a dejar de ser campesinos y se van a convertir en proletarios, o van a continuar como campesinos. Pero se olvidaron de los indígenas. Se olvidaron de lo más importante, la cultura. ¿Sí? Y entonces aquí es donde empieza a resurgir, buscando salidas a esa crisis ideológica. Y empiezan a surgir estos grandes temas. Estos grandes temas que serán ahora lo que va a motivar la movilización de los pueblos indígenas. Y son ellos los que pueden articular un discurso por los derechos culturales, por la libertad, por la democracia y también por el comercio. Yo vi cómo en el 91 aquí nuestros vecinos no estaba así. Habían, si acaso, 4 o 5 familias vendiendo artesanías alrededor de la Caridad. Pero miren, una década después, se apropiaron ellos de este territorio, de la Caridad y de Santo Domingo. Y hay unos que dicen, ah, pero si los turistas vienen a ver nuestros monumentos históricos. No es cierto, la mayoría de los turistas viene a ver, a conocer aquí, porque son culturas vivas y además a comprar. Si acaso el 1%, el 2% viene a ver los monumentos históricos, a conocer los monumentos históricos. ¿Qué fue lo que ocurrió? En la medida en que aquí se llenó de artesanos, artesanas, hombres, mujeres, que venden sus textiles principalmente, en esa medida desaparecieron las acaparadoras de la Real de Guadalupe. ¿Sí? Ahí estaba lleno, antes de esto estaba lleno la Real de Guadalupe, ahora está de antros, pero antes estaba lleno de acaparadores de artesanías de los pueblos indígenas. Venían los de Carranza, venían los de Bochil, venían los de la Rainsar, venían los de San Pedro, Chenaló, los de Tenejapa, los de Ochuc, los de Huacatenango, venían a venderle aquí a los de la Real. Los vendedores de Guatemala venían de Guatemala a venderles también a esos de la Real. Ahora vienen aquí, pero ya no vienen los guatemaltecos, son los mismos indígenas, los primeros que yo vi en Guatemala comprando artesanía guatemalteca para venirlo a distribuir aquí, fueron chamulas. ¿Sí? Que traían así cargando, pero eran bolas de textiles, eran unas bolas, eran como un mundo de lo que podían cargar. Entonces todo ese cambio que se dio, algunos, claro, estaría bien que nuestros monumentos históricos se pudiesen observar, apreciar y todo lo que vale, pero no es tan simple pues agarrar y decir quítate. ¿Por qué? Porque es una cuestión de dominación. ¿Sí? Así como les despojaban a los indígenas, sobre todo de esta región, sus productos. Había unas señoras que le llamaban las atajadoras, que las esperaban en las entradas de San Cristóbal y ahí les arrebataban sus productos. Ellas acabaron. ¿Por qué? Porque los indígenas ya se apropiaron de los espacios que antes eran de los mestizos. Y hay que decirlo, la Caridad siempre fue disputada entre los pueblos indígenas y los del centro. Siempre se la pelearon el control de esa iglesia. Porque era el control, la iglesia de los barrios, de mexicanos y el cerrillo, pero también de los pueblos indígenas, ¿sí? Que colaboraban para su mantenimiento y todo. Pero los mestizos querían tener el control de la iglesia de Caridad
porque era el símbolo de la derrota de los pueblos indígenas, porque tienen ahí a la Virgen de la Caridad convertida en una Virgen Generala con una banda acá, que fue la que ayudó a los mestizos, a los españoles, a vencer a los rebeldes en 1712. ¿Sí? Es decir, imagínense ustedes lo simbólico que son esas cosas. Miren, ¿por qué? Ah, por eso cuando yo veo todo esto y veo lo que se discute, digo, bueno, hay que meterle un poquito más de conocimiento, más de reflexión, porque no se trata de gente que viene a invadir, ensuciar sus calles y no sé qué. No, se trata de un poder que ya no los oprime, de una venta que ya no se les despoja, que la hacen directamente, porque se organizaron. Ahí estaba Pedro Mesa de Tenejapa en la primera cooperativa apoyada por el gobierno federal, ¿no? De textiles, de Tenejapa y otros pueblos de alrededor. Aquí, a unos pasos sobre la Utrilla, se abrió la primera tienda de indígenas, en medio de toda los acaparadores y acaparadoras, ¿sí? Que no las querían, que se llamaba Artesanal de Chiapas. Así le puso Antonio López Mesa, otro de Tenejapa, a esa tienda. Y ahí estaban, resistían y vendían a otros países, poco, pero empezaban a vender. Se iban a Cancún, se iban a la Ciudad de México a vender, con el apoyo de muchas personas. Pero así empezó todo eso. Es decir, hay un despertar, pues, de todos los indígenas, no solo aquellos que estaban organizados por la iglesia, organizados por organizaciones de izquierda sobre todo, sino todos los indígenas en general comenzaron, ¿sí? Empezaron las luchas en Tenejapa en contra de un señor que le decían el Pepsi, porque era el principal distribuidor de Pepsi, Sebastián se llamaba. En Chamula también empezaron una lucha en contra de personas que les llamaban caciques, ¿no? Que habían sido líderes antes, pero que esa capacidad de intermediación les permitió a ellos beneficiarse, y otros también, beneficiarse de los programas federales. ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando ya están, se sirven, no sirven, ¿no? Y entonces hay que quitarlos, pues, pero es un cuento de nunca acabar. Entonces entramos al 94. Ya había noticias. ¿Qué hizo don Patrocinio González Garrido? Hacer una ley penal, una reforma al Código Penal, en donde prohibía las marchas en Tuxtla. Y además ya no se iba a encarcelar a los indígenas o los campesinos, sino a los autores intelectuales. Le prohibieron a los de Teopisca seguir cortando árboles para hacer carbón, porque ellos vivían del carbón. Sí, tomó una serie de medidas que prohibió la manifestación pública de la inconformidad. ¿Qué hizo Patrocinio con esa ley? Ah, pues, si no se puede así, buscamos otra manera. El Partido Comunista se desapareció también, se convirtió al final de cuentas, desapareció la izquierda oficial, vamos a decir, que era el Partido Comunista. Las organizaciones de izquierda se hicieron electoreras, solo iban por obtener un cargo, aunque fuese diputado plurinominal. El Estado mexicano les creó esas plurinominales para que estuvieran contentos y fueran parte del Estado. Los pueblos quedaron prácticamente bien organizados, cafetaleros, ya eran cafetaleros, en la selva, en los altos, en la sierra, no lo eran en los 70s. Ganaderos, donde eran ganado, en la selva lacandona. Es decir, que estos indígenas ya no eran los mismos. Me refiero a la condición social y económica. Ya tenían espacios,
ya habían comenzado a tener un mayor control de sus propias vidas. Y luego viene Salinas con que va a reformar, con que reforma el artículo 27 constitucional, y con ello pone a merced de quien quiera comprar las tierras de los ejidos y comunidades. Y entonces las comunidades dicen, ah, pues vamos a perder la tierra, nos vamos a quedar sin las tierras. Todos esos elementos van a abonar, bueno, el fraude de Salinas en el 88, que afectó no a los pueblos, afectó sobre todo a los sectores de las ciudades, a los sectores de la clase media, como se le llama, que empezaron a organizarse también. Pero aquí hay una continuidad en la organización desde los 70s para acá. Sí, hay unos que se los matan, los encarcelan o se venden, pero siempre hay, como en las olimpiadas de relevos, quien sigue la carrera y en este caso quien continúa la lucha. Y así es que catequistas, tecatistas dicen también, porque esa es la ventaja de ser católico, dicen, ¿no? Puede ser tecatista y catequista a la vez. La iglesia creó una organización muy, muy fuerte. Enseñó a los pueblos a recuperar su conocimiento en medicina tradicional, organización de cooperativas para la producción, para el consumo, no para el mercado. Entonces, esos pueblos son los que en esa coyuntura se levantaron en armas. Ustedes dirán, ah, qué chingones de las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿no? No, no son ellos, son los pueblos. Los pueblos, cuando era el Partido Comunista, véngase para acá, lo utilizan para enabular sus demandas. Cuando se llama PESUM, bueno, también. La iglesia, igual. Vienen los cambios religiosos, que son muy importantes también como parte de todo este proceso. Vienen las iglesias no católicas, que vienen también a revolucionar la vida religiosa, social y económica de esta región. Empiezan las expulsiones, hay asesinatos, sobre todo en Chamula. ¿Sí? El Congreso, en la época, en el momento en que se está haciendo el Congreso, en Chamula están colgando, asesinando a unos líderes. ¿Sí? Es decir, que esta no es una lucha, este cambio que vemos en la Constitución no es una cosa gratuita. ¿Sí? Está abonado con el sudor, el esfuerzo, el sufrimiento y hasta la sangre de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces, el 94 es el punto crucial en donde, desde mi perspectiva, los pueblos indígenas se convierten en un tema nacional, de debate nacional, en donde en todos los espacios están presentes, ¿sí? Donde empiezan a ocupar posiciones en el poder, es decir, ya no solamente son parte de, no son votos. Ya el 101% de votos para el PRI ya no es así, y más aún lo pueden ver. El PRI perdió el poder en Chiapas desde el 94. Desde el 94 ya no gobierna el PRI. El último candidato gobernante que ganó una elección con fraude, haciendo fraude, fue Eduardo Robledo Rincón, el papá del muchacho que quiere gobernarnos otra vez, que hizo fraude a don Amado Avendaño, que era un candidato apoyado por la diócesis de San Cristóbal, por la LZLN y por lo que llamaban la sociedad civil y los partidos políticos de izquierda. Una movilización impresionante, que es un tema aparte, pero que es parte de todo esto. Si no hubiese habido ese fraude, seguramente no habríamos tenido Acteales. Y el diálogo habría sido mucho más fructífero para los pueblos indígenas. Pero el fraude, la formación de grupos paramilitares le llaman,
aunque no siempre son, no es tan fácil calificarlos así, generó todas esas violencias que también ha hecho de Chiapas que sea noticia nacional e internacional. Entonces, esto que hoy le llamamos Acuerdos de San Andrés tienen como base, como sustento, el levantamiento de 1994 que hizo el EZLN con base en tres demandas. Fíjense ustedes, 1974, tierra, comercio, salud, educación. 1994, libertad, justicia, democracia. ¿Cómo cambió? Es un cambio sustancial. ¿Sí? Y si vemos de cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés para acá, podemos ver que hay cambios también muy importantes. Bueno, el hecho de que ustedes estén acá para tomando este diplomado, porque se dedican a ser intérpretes, traductores, es parte de todo este proceso de cambios que se están dando. Tenemos un problema de fondo. Hay un movimiento en América Latina que se conoce como descolonizar el conocimiento. Porque a nosotros nos han educado con base en los principios eurocéntricos. Todo el conocimiento de los franceses, bueno, además ni esto de Europa, con base en lo que nos hemos formado, es con los franceses, con los alemanes, los ingleses, los norteamericanos y los italianos. Esos cinco países en el mundo dominan las mentes de todo el mundo, porque menos la de los chinos, porque esa es otra cosa. Ahí no impera esos conocimientos occidentales. En China ustedes no van a encontrar elecciones como acá. No van a encontrar un congreso como el de acá. No van a encontrar diputados que se hacen, que ganan no sé cuánto, magistrados que ganan algo que no debo mencionar porque es imposible. En China no, el China es el pueblo, tiene otro sistema. Aquí yo he escuchado que dicen es que en China no hay democracia. Ah, no hay democracia porque no está el INE, porque no hay una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí hay una Asamblea Nacional del Pueblo que se reúna una o dos veces al año y que está representada por personas como yo, personas como ustedes, que no reciben un salario. ¿Por qué? Porque yo trabajo y de eso vivo. Y que la Asamblea Nacional del Pueblo la que toma las decisiones, los acuerdos, reforma las leyes y todo. ¿Sí? No es aquí como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la soberanía popular representada en el Congreso de la Unión por senadores y diputados es 11 monos la echan para atrás. Que una reforma de un presidente que recibió 30 millones de votos pues es inconstitucional. Y legalmente se inventan miles de cosas. Ustedes lo saben, cómo la ley cuando se interpreta, si nos dejamos, no la aplican. ¿Sí? Para terminar, solamente voy a mencionar algo que me parece que es muy importante a tomar en cuenta y a profundizar, porque estamos en un centro que es muy importante, en mi opinión, en el rescate de las tradiciones, voy a llamarle así, tradiciones, leyendas, en la historia de los pueblos. Este centro debería ser el par del Coneculta, no estar sujeto a Coneculta. ¿Por qué? Porque la esencia de la cultura de los pueblos originarios, como se dice aquí en la Constitución, lo representan los tzotziles, los tzeltales, los choles, los tojolabales, los zoques y los otros pueblos. No, ya no había mencionado a los zoques porque no habían aparecido. ¿Sí? Ellos son... ¿sí? Los que son portadores de esas culturas. Y Coneculta debería atender solamente las expresiones culturales de los que hablan Castilla. Pero bueno, por la labor que han hecho en Coneculta como producto de esto.
y debería tener tanta autonomía y libertad de acción como lo tiene Conaculta. Y además, aquí no es de saliva. Los acuerdos y las políticas y las buenas intenciones no son de saliva, son de presupuesto. Y si hay una institución que, ah, que muy bonito, que no sé qué, que no sé cuánto, yo estuve aquí, lo voy a decir porque a mí esas cosas no me gustan, vino una señora a inaugurar, no sé qué, no recuerdo qué era, un aniversario del CELALI, jamás mencionó el CELALI en las palabras que dijo, y era el aniversario del CELALI, pero bueno, de ese tamaño son las cosas todavía, ¿no? Y contra eso es que hay que estar siempre recurrentemente insistiendo en que no puede invisibilizarse, ¿sí? Hay que ponerle dinero a todas esas instituciones que son instituciones emergentes, producto de todos estos procesos sociales, históricos, procesos económicos, políticos y sobre todo culturales. Y la cultura, para mí, es más importante que hacer un puente, que hacer una carretera. ¿Por qué? Porque es la esencia, es lo que nos hace ser personas humanas, es lo que nos sensibiliza, es lo que nos da sentido como sujetos, como personas, ¿sí? Y finalmente lo que iba a decir antes, para terminar, en cuanto al derecho, es que también tenemos que entrar a reflexionar un poco que el derecho positivo mexicano tiene como origen el derecho romano, y que ahora en esto de descolonizar el conocimiento y el pensamiento también hay que atender los conocimientos que tienen los pueblos, que son conocimientos, no son derecho consuetudinario. Derecho consuetudinario hay hasta en Europa. No, aquí estas culturas estaban tan desarrolladas como cualquiera de Europa o de Asia, y entonces tenían sistemas también de aplicación de justicia. Hay principios filosóficos para interpretar la justicia entre los pueblos mesoamericanos y particularmente los pueblos de que habitan mayas o que habitan Chiapas, que son totalmente diferentes al derecho romano, que es lo que le dio origen al derecho. Entonces, por eso es que choca, pues, por eso es que luego hay cosas que no se pueden resolver, porque el derecho romano se hizo para castigar y el derecho entre los pueblos se hace para resolver, ¿sí? Incluso un crimen, un asesinato, aquí le aplicamos las leyes en México, mandamos a la mate o aquí al Cerezo 5, pero si tomamos en cuenta los principios filosóficos de los pueblos, el concepto de vida, muerte y de castigo es más bien de solución. Pero para eso tenemos que investigar también. En muchos textos de los que ha publicado el CELALI, Esnazi Bajón también ha hecho una labor muy importante en esto, ya están algunas cosas que podemos rescatar para proponer cambios, porque ese es un problema no de nosotros, los chiapanecos, es un problema del país. Es un problema de este país que todavía padece la imposición de un pensamiento único occidentalizado, ¿sí? Todavía decimos, ah, ¿qué es la historia de todo aquello que es ciencia? ¿Y una leyenda qué es? Si cuando estudiamos el surgimiento de Roma, leemos toda esta leyenda de Rómulo y Remo y le damos credibilidad, ¿sí? ¿Y por qué todo lo que se ha rescatado aquí y lo que no se ha rescatado todavía no las podemos considerar como relatos históricos, ¿sí? Es decir, eso de que nos hicieron pensar que estos son leyendas, son cuentos, porque la ciencia es otra cosa, pero no lo dijimos nosotros, lo dijeron los europeos, que es lo que aprendemos aquí, que desde Descartes dicen, para que sea científico tiene una serie de procedimientos, si no son esos procedimientos, no es ciencia.
Entonces también tenemos que rescatar. Para mí la historia de los pueblos no solamente está en los archivos coloniales, que finalmente son archivos que controlaban los opresores, también está en la memoria de los pueblos, contada a través de leyendas, a veces de cuentos, en los carnavales. ¿Qué es un carnaval? Un carnaval es como quien agarra un libro y lo lee. El que no sabe leer no entiende qué dice el libro, pero el que aprende a leer lo simbólico, las expresiones de esa naturaleza, puede entender, identificar qué es lo que se está comunicando, qué es lo que se está conservando en esa historia, que son los carnavales. Bueno, pues con eso termino.